What's up, everybody? ¿Cómo están, mis amigos? Estamos en el paraíso de las trocas. Sí, mis amigos, estamos en un lugar increíble que tiene... Miren lo que está aquí atrás de mí. Hay trocas, hay camionetas, hay pickups, donde sea. Así, mis amigos, pues ya hicimos dos videos de este lugar. Así que si te lo has perdido, por favor, regresa. O por aquí te lo voy a dejar en algún punto. Ve y pícale y va a ver ese video y después regresas a este. ¿Qué troca les traigo hoy? Les traigo mixto. Les traigo un poquito de GMC, les traigo un poquito de Ram, les traigo un poquito de Ford, así mis amigos, y un poquito de Toyota. Así es de que no se lo pueden perder, aquí ustedes van a ver lo real. ¿Cuánto cuesta la diferencia entre una Ram, la diferencia con una Ford, la diferencia con una Toyota? Así que no se lo pueden perder, suscríbanse a este canal, les dejo el intro para que de esa manera ustedes tiren flow y se suscriban al canal, porque aquí les traigo contenido todas las semanas y es el mejor contenido que pueden encontrar en todo el internet. Así que no se olviden, suscríbanse y vámonos con todo. Amigos, lo primero que les traigo el día de hoy es esta Ram 1500 Hemi, motor 5.7 litros, color negro, con aros modificados, con llantas modificadas, amigos. Miren, eso es una XD Series, está hermosa esta pickup. Díganme ustedes de qué son fanáticos, qué marca es la que a ustedes les gusta. Aquí van a ver un poquito de todo, amigos. Miren esas llantas, amigos. ¡Uf, papá! ¿Acaso no es el sueño de ustedes? ¿Acaso a ustedes no los desvela una troca como esta? La verdad que a mí sí, y el día de hoy vamos a descubrir cuánto cuesta. Así es, mis amigos, estamos ubicados en este, es el dealer en donde estamos ubicados. Ahí pueden ver ustedes toda la información de nuestro amigo Scott. Ahí está el número de teléfono y ahí está también la dirección de nuestro amigo. Miren, ahí lo pueden ver, vamos a ver si enfoca ahí, ahí lo pueden ver. Bueno, sigamos viendo aquí por este lado, amigos. Es una Ram 1500, motor 5.7, Hemi. Miren qué hermosa parrilla la que tiene. Vemos que las luces están como modificadas, dan como un color azul, ¿verdad? Ahí lo podemos ver. Increíble, amigos, color negro. Esta es una bestia salvaje. Esta es la pantera negra, la pantera negra la que tenemos aquí en este lado. Miren, hermoso vehículo, amigos, 2016. Vamos a ver qué tal es el interior de una Ram 2016. Y si ustedes quieren, hasta la encendemos, porque ahí tenemos las llaves, tenemos todos los permisos requeridos para poder encender esta hermosa camioneta. Miren qué preciosa, amigos, asientos de piel. Vemos que tiene incluso hasta el logo marcado ahí en medio. Miren, miren la pantalla que tiene aquí al frente. No, si es que esta camioneta está preciosa, amigos. Hermosa, hermosa, hermosa. ¿Se imaginan ustedes llegando a la casa de la Brittany con una troca como esta? Papá, usted va a pedir la mano y le dan el cuerpo completo, amigos. Miren, vamos a la parte de atrás. Lo que me gusta de estas es el espacio, amigos. Son muy, pero muy espaciosas. Miren los asientos de piel, muy hermosos, la verdad. Este, para salir con la familia, de este sería el ángulo desde la parte de atrás. Miren qué hermosa troca la que tenemos el día de hoy. Para toda esa gente amante de las trocas, que les gusta ver trocas nuevas, trocas usadas, trocas de toda clase. Miren, amigos, tenemos acá la parte de atrás que está cubierta por este... por esta tapadera, ¿verdad? Eso es bueno porque aquí en Estados Unidos neva mucho y si ustedes cargan herramientas allá adentro, pues se les mojan y todo eso, o se las roban. Entonces ya con eso es mucho más fácil de que no les pase nada, ¿verdad? Es la 4x4 color negro. Vamos a ver lo principal, amigos, que es el precio. Vamos a ver el precio. Jorge, dime el precio. Quiero saber cuánto cuesta esa troca. Así es, mis amigos, vamos a ver el precio. La información más importante, pues la tenemos aquí. 2016 Ram 1500. Es un motor V8 Hemi de 5.7 litros, automático. El millaje son 21,668 millas. El precio son $40,959. Así, mis amigos, ya saben que por un poquito más de $40,000, ustedes se pueden llevar esta troca, que está, sin duda, está muy hermosa. Ya saben, ahí lo pueden ver. Vamos, la duda la tengo yo, es esta, ¿ok? Tenemos esta otra troca que pueden ver aquí. Esta es una 2014. Una 2014 y esta es una 2016, ¿ok? Ahora, ¿cuánto creen ustedes? Vamos a hacer una apuesta que pueda hacer la diferencia en dinero entre esta y esta otra. ¿Cuánto creen ustedes que es la diferencia? 2014, 2016. Vamos a ver la diferencia. Por lo menos en el frente ya veo la diferencia. Aquel tiene un tipo de parrilla diferente a esta. Esta es diferente. Este, me gusta este detallito que tiene aquí. La verdad que le pega muy bien este detalle. Se ve muy bonita.
¿Cuál de estas dos le gustarían a ustedes? ¿Les gustaría la 2014 o les gustaría la 2016? Sigue siendo un motor Hemi de 5.7 litros, sigue siendo una Ram 1500. Ahorita vamos a descubrir cuál es el precio y cómo es el interior. Y así es, mis amigos, desde ya podemos ver que el interior tiene algo diferente. En la otra no tenía este interior. En esta sí estoy viendo que está diferente. Vemos que los sillones son de tela, no son de piel como la anterior. Vemos que en la parte del centro no se ve tan lujoso como la anterior, que incluso traía hasta marcado el logo ahí en la parte del centro. Yo creo que la pantalla del otro era un poco más grande también. Ese es otro detalle, amigos, que tampoco hemos tenido en los otros anteriores. Miren, tiene su estribo también para poder subirse sin problemas. Vamos a ir a ver la parte de atrás. Tenemos aquí la parte de atrás. Miren qué bonita está. También tenemos un poco de espacio aquí en la parte de atrás. Está bastante bien. Tenemos las carpetas, todo lo demás, las alfombras. Bueno, ningún detalle. Yo lo que quiero saber es el precio, amigos. El precio. Akea por un poquito de 40 mil, o sea, digamos 41 mil, te llevas Akea. Vamos a ver esta cuánto cuesta. 4x4, miren la parte de atrás, es prácticamente la misma, no le veo mayor diferencia. Lo único, como le digo, es el año, ¿verdad? El año es el que marca la diferencia aquí. Vamos a ver el precio, amigos. Sigue teniendo la tapa aquí atrás, entonces eso también, la tapadera es un poco más diferente, es como más dura. Bueno, se llegó la hora, señores. 2014 Ram 1500, ¿verdad? Y lo pueden ver. V8 Hemi de 5.7, 6 velocidades, 96.876, casi 100.000 millas. Miren, aquí ahorita vamos a ver el precio, 24.947. O sea, el precio está muchísimo más barato, pero también hay que ver las millas, que las millas casi está llegando a las 100.000 millas. Así es de que yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuál de estas les gusta más? ¿Quieren gastar más en esta? ¿O quieren llevarse esta por menos precio, pero con un poco más de millaje? Ahora, ¿quieren escuchar el sonido? Vamos a escuchar el sonido. Vamos a escuchar el sonido. Las Dodge tienen eso, amigos, que tienen un sonido tan hermoso en el motor. Hermoso, amigos. Me encanta el sonido de las Dodge. Cuando uno las va manejando, rugen bien bonito. La verdad, se los digo. Vamos a ver esta, la parte adentro. Esta es la 2016. ¡Wow! Miren qué hermosa, amigos. Vamos a ver. Uy, 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 miren. Como todo un jefe me veo yo aquí. Uy, oh, tiene botón para encendido. Miren, esto sí no lo habíamos visto. Vamos a presionar el freno. Uy, uy, uy. Uy, papayito. Ay, papaya de Celaya. Miren, es llave con chip, amigos. Llave con chip. Miren qué hermosa está. Claro que sí. Aquí nos tira todo su radio. Por supuesto, todo Stouch. Muy hermosa, miren, aquí tiene su toque aquí de Ram. Vemos que tiene Alpine Sound, que tiene el sonido desde Alpine. Vamos a apagarlo, señores. Qué hermosa está esta troca, señores. La verdad que no. Por supuesto que me quedo con esta, amigos. Aunque me cueste un poquito más, aunque me cueste un par de dólares más, yo me llevo esta Ram. Yo me la llevo, señores. La verdad, se los digo, me gusta muchísimo más. Y bueno, vamos a seguir viendo a ver qué más encontramos aquí por este lado. Se llegó el momento de la competencia fogaz, de la competencia de furia, señores. Tenemos una F-150 Platinum, aquí la pueden ver, del año 2015. Del año 2015, F-150 Platinum. Miren qué hermosa está esta F-150, amigos. Una Ford. A ver, díganme ustedes de qué son fanáticos. Y la vamos a comparar contra esta Toyota. Así de que relax, no se preocupen. Miren, F-150 Platinum, ahí la pueden ver, 2015. Miren ese frente, amigos, hermoso. Los aros normales son los que trae la camioneta. Nada de aftermarket, nada de lujo. También esta, normal. Aquí tenemos la F-150. Vamos a seguir viendo la parte adentro de la Ford. A ver, cómo se ve por dentro. Miren qué hermoso, amigos. Miren el color, está increíble. Está muy hermoso. Detalles aquí como que en madera artificial, digámoslo así. Miren qué hermoso el color, amigos. Como un color cafecito. Vemos que tiene la luz aquí en la parte de adentro. Miren, donde ustedes colocan los vasos, tiene luz. Vemos que la pantalla está bastante grande. La pantalla para colocar lo que ustedes quieran. Música, lo que ustedes quieran. Está muy lujosa por dentro, amigos. Miren esos asientos. Esos asientos de lujo, amigos. Muy hermosos los asientos de lujo que tiene esta camioneta. Es asientos de piel. Vemos que tiene... ¡What! Miren esto, miren. Miren ese... Miren ese... ¿Será sunroof este? Espérenme.
quiero averiguar si esto sea... ¡Wow! Miren, miren ese vidrio, señores. Cubre todo el techo de esta camioneta. Miren, ahí se los voy a mostrar. Cubre todo el techo, amigos. Todo el techo de la camioneta. O sea, todo eso se abre. ¡Qué increíble! ¡Ay! Me voy a caer. ¡Qué increíble! Todo el sunroof. Miren hasta dónde llega el sunroof. Yo estoy en la puerta de atrás ahorita, miren. Miren, ahí les voy a mostrar. Aquí se ve mejor. Miren eso. Miren, todo esto desde aquí hasta allá se abre. Y todo eso es el sunroof. ¡Wow! De verdad que sí está cañón. Bueno, ya que vemos que aquí está el papel, no está colgado en la puerta. Vamos a ver de una vez el precio, amigos. Miren el precio de esta, miren. Este es el precio. Esta es una 2015 Ford F-150. Es una V6, ahí lo pueden ver, 6 velocidades. Tiene 50,781 millas y el precio es de 37,956. ¡Wow! Increíble. $37,000, ahí lo pueden ver, $37,000. Miren qué hermoso está el interior, amigos. Es que es súper lujosa, o sea, súper lujosa, increíblemente lujosa por dentro. Tiene de todo, yo creo que hasta masajeador tiene este sillón. La verdad que está súper hermosa, amigos. Me encanta esta 4x4 F-150 Platinum, muy hermosa. De las tres que vamos viendo, ¿cuál es la que más les gusta a ustedes hasta ahorita? ¿Les gusta la primera Dodge, la segunda Dodge o la Platinum? Miren, aquí tiene su lucita para que ustedes puedan encontrar fácilmente aquí la agarradera, supongo, y su cámara de retroceso. Muy hermoso, amigos. Vamos a seguir viendo lo que es la parte de este costado, ¿verdad? Pero la verdad que sí, sí me fascinó esta 4x4, más que todo por el interior. El interior fue el que más me llamó la atención. La verdad que estaba muy bonito y sí se lo merece. Ahora, yo les pregunto a todos ustedes que me están viendo, ¿ustedes son Team Toyota, Team Ford o Team Dodge? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál de las tres marcas les llama más la atención? Y vamos a terminar este video con esta Toyota. Sí, mis amigos, Toyota 2014 es una, ahí la pueden ver, una iForce V8 de 5.7 litros, motor grande, un motor V8, ¿verdad? Vamos a seguir viendo lo que es la parte del interior y, por supuesto, vamos a ver el precio, amigos. Vamos a ver el precio de esta camioneta 2014 iForce. Vemos que las llantas normalitas son las que trae la camioneta, por supuesto. Nada exageradas, ¿verdad? Todo normal. Ahora, vamos a ver el interior, amigos. El interior me tiene flipando. Vamos a ver el interior de esta. Pues la verdad no está nada mal. Me gusta mucho lo que es el panel de la puerta. Vemos que en el interior trae una combinación de telas. No tiene nada de piel, ¿verdad? Todo es pura tela. Entonces le baja un puntaje porque la otra por dentro sí estaba, pero full equipo. Vemos que es para dos personas aquí adelante. Trae, por supuesto, su radio con pantalla, ¿verdad? Ahí lo podemos ver, increíble. Está bastante bonita por dentro, amigos. Muy hermosa, como siempre. La verdad que la otra sí me impactó. Esta, amigos, el detalle que las Toyotas, pues son Toyotas. Son muy duraderas, amigos. Y ya eso todos lo sabemos. Creo que la calidad de una Ford no se compara con la calidad de una Toyota. Y menos una Tundra. Así es de que, pues, hay que darle ese toque también. Ellos se preocupan mucho por el interior. Mucho por la pintura y los lujos. Pero en realidad, hablando del interior de una Toyota y del motor de una Toyota, pues ya sabemos que el motor es fuerte y dura mucho tiempo, ¿verdad? Esta es una Toyota 4x4, amigos, y se viene lo mejor de todo. Hermosa Tundra el día de hoy. Vamos a ver cuánto cuesta. A ver, díganme ustedes, ¿quién calcula el precio para ver cuánto cuesta esta camioneta que estamos viendo el día de hoy? Comenzamos, amigos. 2014 Toyota Tundra. Es una SR5 Pickup V8 5.7 litros, 6 velocidades y tiene solamente 75,371 millas, ¿verdad? Y el precio es de $31,987. Y la otra, vamos a ver cuánto costaba, creo que eran 30,000 y el precio es de $37,956. Pues, amigos, ¿cuál les gustó más? ¿Les gustó más la Toyota o les gustó más la Ford? La Ford que ven aquí de este lado. La verdad que a mí me gustaron las dos. Si tuviera el dinero para comprar alguna de las dos, pues no sé qué haría. Está difícil la decisión, la verdad. Pues bueno, le hago la pregunta al millón. Así es, de las cuatro que hemos visto, ¿cuál les gustó más? Y bueno, mis amigos,
Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Ya saben quién soy yo, Jorge Martínez. Recuerden que se les quiere de a gratis. Así es, mis amigos, regálenme un pequeño like, suscríbanse al canal, activen la campana para ver más videos como este. Sus deseos son órdenes. Déjenme los comentarios aquí en la parte de abajo qué marcas quieren ver. Muy pronto vamos a tener Mercedes-Benz y muy pronto se va a venir también Jaguar y muy pronto se va a venir incluso vamos a ir a buscar autos modificados, vamos a ir a buscar autos de carreras, vamos a ir a buscar autos muy caros, así es de que hasta un Bugatti vamos a ir a buscar a ver cuánto cuesta. Bueno, mis amigos, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy, les mando un fuerte abrazo, suscríbanse al canal, nos vemos en el siguiente video, bye bye.